Martín, mira lo que acaba de llegar, un teléfono único que además han estado desarrollando durante 5 años para poder sacarlo. El Oppo Find N. ¡Uy! Este me interesa y vamos a tener que conocerlo a continuación. Comenzamos. Hola, tecnonautas. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué lujo que tenemos por acá! ¿Lo abro? No lo abro. Para. Ya, es tu teléfono, ya empezamos. Siempre suena en todos los vídeos. Esta es la vida real de Tecnonauta. Tanto jiji jaja. Tenés que entender, Ana, que mi teléfono está celoso porque cree que con este he encontrado un nuevo amor. Martín, ¿sabes quién va a encontrar un nuevo amor? Seguramente tú, señor Tecnonauta. Ya saben que se está por presentar dentro de poco el Samsung Galaxy S22. Y resulta que además de cubrirlo en el canal, presentarte, hacer las duras pruebas y todo, lo vamos a regalar. Y para poder llevártelo a casita, lo que tienes que hacer, que lo puedes ir haciendo ahora mismo, ¿qué es, Ana? Suscribirte en el botoncito rojo de aquí debajo si todavía no lo has hecho y también activar esa campanita porque anunciaremos el ganador en un directo sorpresa. Y para que tengas más posibilidades, ve anotando en un papelito, en el papel de higiénico, donde quieras, este código que te da muchas más posibilidades. Ven, ven, Martín, ven, que vamos a ver este Oppo Find N que Uy, uy, viene uy, uy, uy. muy bien presentado. Recordemos que este teléfono sale en China, de momento no ha salido en el resto de países. Próximamente estará disponible, pero todavía no se sabe cuándo. A la miércoles es grande, Ana. Yo pensaba que era chiquitito. Aquí tenemos instrucciones, garantía. ¡Ah! ¡Pinchito! Y una tarjeta. ¡Pinchito redondo! ¡Sí, señor! ¿Qué te pasa en 2022? No es El pinchito redondo. no es lo suficientemente bueno para vos. No es redondo, es ovalado. Aquí tenemos un cargador y aquí tenemos el cable de USB a USB-C. Y se acabó. Ya me siento y nos ponemos manos a la obra que vienen cosas suculentas. Ahora sí, vamos a comprobar este ¡Uy! Oppo, este super teléfono. El acabado de la parte trasera es muy chulo, no me lo esperaba para nada así, ¿eh? Te lo juro. Yo no lo veo. Mira. Que es como goma. Es súper chulo, además Pero. de tacto y todo. A No es ver. goma para nada, ¿eh? Pareciera como que es medio lija, pero no. Es No. muy suavecito. Mola mucho la parte trasera, ¿eh? Y fíjate que tiene así las líneas distintivas de Oppo. Módulo de cámara no es como un escalón como en el resto de teléfonos de las demás marcas, sino que hace como un promontorio de inclinación que va subiendo poquito a poco. Pero el truco de este teléfono, para todos aquellos que no lo sepan, es que es un teléfono plegable. Ya lo rompiste, Ana. Ya lo No, rompiste, me doblaste el teléfono. Uy, es súper distinto a tu Fold, Martín. Muy distinto. ¡Ay, pero mira qué chiquitito! Me Mira. encanta el formato cuadrado. A mí me encanta el formato cuadrado. ¿Qué querés que te diga, Ana? Para ser plegable, es súper compacto. Pero es gordito, ¿eh? Uf, mira, mira, mira. Cuando lo cierras, el gap que tiene tu teléfono, este no lo tiene. Es como que se cierra casi completamente. Se puede hacer bien, ¿eh? Samsung, por favor. Además, cuando llegas a un punto, como que se cierra solo, pero el teléfono tiene varios ángulos para poder En los que se ponerlo. queda. Oh, me encanta el El ruidito. ruidito es Me genial. encanta el Mira, mira, ruidito, mira, Ana. escucha. Oh. Otra vez. Oh, Me gusta, sí. me gusta. Tenemos los marcos de aluminio, se marcan un poquito las huellas, todo hay que decirlo. Por esta otra parte tenemos aquí botón de encendido, que también es el botón de huella. Y aquí tenemos el botón de volumen, que está cada uno en una de las hojas, como si dijésemos del teléfono. Medio raro, ¿no? Porque por ahí Sí. si le da, querés dar encendido, le das el Te botón de equivocas, a volumen. lo mejor haberlos puesto en diferente altura, ¿no? Puede que sí. Por la parte inferior, en una de las hojas tenemos la bandejita de la SIM y la otra el USB. Salida de audio. También vamos a verlo abierto porque no se nota nada la línea esta de aquí en el centro. Por lo menos yo ahora mismo no la veo. Permiso, Ana, permiso, porque tengo que buscarla. Y en el tuyo, Martín, sí que se nota, ¿eh? ¡Aprende Samsung! ¿Qué te está pasando, Samsung? Mira, mira, no se ve. Tampoco se nota, ¿eh? Muy bien. Muy bien ahí, Oppo, ¿eh? Muy bien, Oppo. Bueno, aquí se nota un poquito, en alguna zona sí que notas un poquito el hundimiento, pero es que vamos, es nada. Fíjate, ahí se ve y se ve un poco la deformación de la pantalla al chocar la luz. Cuando lo ves así normalmente no se nota casi. Depende del ángulo, no se nota nada y depende del ángulo puede que se note un poquito, pero vamos. Esta pantalla interior es de 7,1 pulgadas, es AMOLED y resolución Full HD y también lo que tiene de bueno es que viene a 120 Hz. A diferencia de la pantalla externa, podríamos decir,
que tiene 60. A ver, esta pantalla externa. ¡Ah! ¡Qué gloriosa que es la pantalla externa comparado con la tuya, Martín! ¡Es glorioso esto! Mucho mejor aprovechamiento de pantalla. Eso sí, los 60 se los podían haber corrado un poco más, se nota. Aquí estáis viendo los 120 Hz de esta pantalla, de la pantalla grande. También lo podemos poner a 60, pero bueno, no, mejor 120. ¡Ah! Es la personalización china, esto hay que aclararlo, sí, ¿eh? Es personalización china porque viene, solo de momento está para China. Después, cuando llegue a Europa, supongo que pondrán otra personalización. Sí, no me gusta nada. Hasta este fondo pantalla, los iconos y todo eso me parece como un poco aburrido. Algo genial de estos teléfonos es que tienen distintas opciones, sobre todo para productividad. Por ejemplo, con dos dedos tirando desde arriba, dividimos... ¡Ay, que es que...! Estás un poco incómoda, estoy Ana. Un poco... No puedo. Todo sea por encontrar un buen plano. Con dos dedos se divide la pantalla en dos y podemos abrir, por ejemplo, aquí otra aplicación. Otra vez. Venga. Ahí la dividimos y podemos abrir, por ejemplo, el tiempo. Mira, qué bueno. Mientras descargas aplicaciones puedes saber qué tiempo hace. Y esto también lo podemos redimensionar. Sí, te deja, a ver. Sí. Ah, te lo dejan determinadas medidas puntuales, no en la que quieras. Otra cosa que podemos hacer es convertir esto en ventana y se hace con cuatro dedos haciendo así. Y ya después lo puedes mover por toda la pantalla por donde quieras, ¿no? Incluso se puede redimensionar y todo ese tipo de cosas. Me gusta el tema de los gestos, me parece como que no salen tan fácil como deberían. Y cuidado, porque hay aplicaciones como algunas que descargamos. Como Maps. Sí, lo intentas hacer. Dividir sí, pero el de convertir en ventana no nos dejaba. Se puede como ocultar y te lo pone en el lateral, ¿ves? Ahí me aparece. Si la tiro, ¡ay, qué chiquitito! Si la tiro para un lado. A ver, ponlo. Maximízalo. Ahí. Vale, y ahora llévalo de vuelta para agruparlo ahí. No, espera. Hay que aprendérselo. Ahí. ¿Sí? Y luego para ahí y ya está. Ah, te queda ahí guardadito. La tenés ahí por cuando lo necesites usar. Me gusta mucho el formato, Ana. Creo que casi que me gusta más este formato así más estirado que el que sería, digamos, vertical, ¿no? Martín, yo creo que tienes que venir a probarlo tú, porque tú eres el experto de los plegables aquí. Varios años ya utilizando un plegable como teléfono personal. No sé qué hago yo aquí. Llegó mi momento. Mira lo que es esto, Ana. Qué lindo formato. ¿Cómo? Me da añoranza, ¿eh? Te digo la verdad. Puedes llegar con toda la mano a todos lados. El mundo es tuyo con este. Me estás matando con los reflejos. Y vamos a compararlo con mi bicho para que te des cuenta la diferencia. No, se fueron al carajo. ¿Qué hiciste, Samsung? Claro, con este llegas muy bien para los costados, pero arriba del todo arriba se no. complica. Con este creo que puedes llegar bastante mejor. Ponlos aquí encima de la mesa para comparar. Incluso parece más grueso el Fold, ¿no? El Fold, ahí. Este, como es más enano, parece más gordito, pero en realidad el grosor va a ser casi el mismo, te diría, ¿eh? Si los aplastamos, ¿cuál es más grueso? Es más grueso el Oppo, ¿eh? ¿El Oppo? Sí. Un pelo, pero es más grueso. Bueno. No tienen nada que ver. No, y en el bolsillo hay que ver qué tal este, ¿eh? También. Mira, el mío. Acá se ve el bultaco. Yo uso bolsillos grandes, o sea que no tengo problema con estos teléfonos. Y este. ¿Cuál ves más cómodo para llevar en el bolsillo? El gordito. Vemos la parte trasera y me gusta más la finalización del diseño. Del Oppo. ¿Eh? Es más bonita. Mira, escucha. Este. Oh. Es distinto, ¿eh? No suena igual. Nada que ver. Vamos a ver, abrimos, apagamos y vas a ver que acá sí se ve lo que es... La raja, el... Y depende, el ángulo se nota muchísimo. Mientras que en este... ¡Oh! No. ¡Qué bueno que está! A ver, hay algún ángulo que sí que se nota un poco más, pero no tiene ni punto de comparación con el Samsung. Lo que cambia es la superficie del pliegue, porque como tiene un sistema especial, este, todo lo que es a partir de acá hasta acá, es una zona un poco irregular. Pero esta es más corta la zona esa, pero a la vez es mucho más intenso el pliegue en esta zona central, por lo que, te digo la verdad, me gusta más este. Básicamente este lo que hace, la pantalla, digamos que se pliega y se hace como una... cosa así media redonda, lo que hace que no quede tan doblada y por lo tanto que cuando la estiramos no se note tanto ese pliegue porque no se llegó a doblar tanto. Enséñame los dos teléfonos así plegados. Mira, ¿ves? En uno casi que te puedo ver
Sí, a través. En el Samsung y en el otro, no. No. Lo pliega mucho mejor. ¡Mirad qué es esto! Las líneas que estáis viendo en este teléfono en realidad no se ven, ¿eh? El aprovechamiento de los marcos, además, es mil veces mejor en este porque se nota como más simétrico, ¿no? Acá tenemos unos marcazos que acá ajustan más, acá ajustan menos, además que está esta parte. En este, incluso se puede ver que tiene uno de los costados en modo Edge con curvatura y me fascina este formato. Me encanta. No tiene nada que ver el formato de uno y otro, ¿eh? Si lo pongo así, ¿no son iguales casi? Creo que es más grande aún el de Samsung, ¿eh? Bueno, la cuestión es que hay cosas en las que el de Samsung es bastante mejor. Por ejemplo, tiene la cámara oculta en esta parte, mientras que en esta de acá vemos que está visible. Y además es un agujero bastante grande y no me mola dónde está puesto porque queda un poco como irregular, ¿no? Como que no queda muy simétrico. Además, si lo querés usar como en formato vertical, que tampoco es demasiado vertical, es como medio cuadrado este, ¿viste? Sí, no es que sí, tiene sí. Un formato parado y otro acostado. Es como que si lo pones así o así es un poco... queda igual. Mientras que este va bien tenerlo en este formato. Uy, 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 ¿qué ha pasado con Djokovic? Se vuelve para casa. Uy, Ana. Y si está, querés ver algo tipo más vídeos y lo tenés en distintos formatos, formatos, como acá en este, que lo encajas así. Esto no está en 120 Hz, te das cuenta, ¿no? Te digo, he hecho en falta acá los 120 Hz, ¿eh? Esto va un poco entrecortado. Incluso si querés ver en esta pantalla principal, bueno, en esta pantalla frontal, querés ver un vídeo, no da tanto asco. ¿Qué momento vamos a conocer cómo es el teléfono de Dragon Ball? No da tanto asco como este. Porque fíjate en este lo que es, Ana. Al ser tan angosto... ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito que se ve! Claro, y además si querés llegar tenés que estar escalando con la mano. Te soy sincero, Ana, hasta ahora creo que me pasaría este teléfono. Me mola mucho el formato, tanto interno como externo y demás. Pero algo que me limitaría, porque me encanta de Samsung básicamente, son las cámaras. Vamos a probar las cámaras porque dice que trae al menos una muy buena cámara principal este bicho. Es de 50 megapíxeles, Martín, la cámara principal. Vamos a sacar ahora sí fotos con la cámara principal de este teléfono y a ver qué tal quedan. 3, 2, 1... Ahora vamos con el gran angular. 3, 2, 1. Y ahora lo que me interesa a mí es poder hacernos selfies con las cámaras buenas. Funciona igual que en el Fold. Lo abrimos. Y ahí estás sacándote la fotografía selfie. Bueno, selfie, entre comillas, pero estás utilizando las cámaras traseras. Llegamos a lo más importante para mí, el vídeo. La estabilización es muy correcta, muy buena. Vamos a probar el enfoque. ¿Lo hago yo? Vos, primero a ver. Espectacular. Ana, ojo, ¿eh? ¡Ojo con este bicho! Enfoca bastante bien de cerca. Jugar en esta pantalla es una pantalla cuadrada. Pongas como la pongas, no te va a dar un 16:9 para poder jugar. Pero, en cambio, acá es un espectáculo, está buenísimo jugar. Lo que pasa es que ahí es a 60, ¿eh? Como muchísimo. Exacto, eso es algo totalmente negativo. Pero me encanta porque si lo comparas con el Fold, la pantalla frontal no sirve casi para nada. Bueno, mientras estás jugando, tengo que decir que este teléfono lleva un Snapdragon 888, el procesador de gama más alta del año pasado. Eso quiere decir que le puedo meter caña, ¿no? Sí, métele caña. También lleva 8-12 GB de RAM, 256-512 de almacenamiento y tenemos 4500 miliamperios de batería. Eso es más que lo que tiene Mi Fold. Más cositas interesantes, Martín, del teléfono de Oppo. Tiene carga rápida a 33 vatios. Oppo dice que carga en 100% de la batería en 70 minutos. Carga inalámbrica a 15 vatios y carga inversa a 10 vatios. Este también lo tiene. Tiene carga inversa, carga inalámbrica. Lo que el Oppo no tiene y es un problema, o para algunos, es IP68. No tiene ningún tipo de protección contra el polvo y el agua, cosa que el de Samsung sí que tiene, y eso también se les ha de reconocer. Un plegable que tenga protección debe ser conseguirlo debe ser difícil. Digamos que vemos algunas cositas en las que el de Samsung gana bastante. No es contra el polvo, es contra el agua la de Samsung solamente. Es una linda batalla, Ana, ¿eh? La verdad es que no te puedo decir cuál me gusta más acá. Tendría que probarlo durante un tiempo para decirte realmente con cuál me quedaría, pero es una opción súper, súper, súper interesante. Y cuidado, porque no es la única opción que vemos últimamente en el mercado. También Honor sacó hace poco otro teléfono y en este caso, en vez de ser más chiquito, es más grande que este, pero aprovecha también mejor la pantalla frontal y demás, así que se pone muy interesante para los que nos gustan los teléfonos plegables. Otra cosa más que tengo que decir: este Oppo está en color negro, como el que tenemos nosotros por detrás, Martín. También está en color blanco y en un color púrpura. Eso sí, como todavía no ha salido
de China, no tenemos ni idea qué precio va a llegar al resto del mundo. O sea que no lo podemos decir. Vamos a tener que sentarnos y esperar. Oppo, por favor, no lo pongas muy caro. Y Oppo, por favor, sácalo cuanto antes al mercado internacional, porque esto va a funcionar si lo ponen a un precio adecuado. Puedes dejar en los comentarios a ti qué te parece este teléfono o qué te parecen los plegables. Uy, Dios, Martín. ¿Cuál crees que de estos dos teléfonos que es el que gana? Nos puedes decir todo lo que tú quieras. Ya lo tenemos que devolver, me gustaría probarlo más, Ana. Bueno, nada más. Me voy a llorar un ratito y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao.